Bueno, lo que quería hacer, estas eran las preguntas que tenía pensadas. La primera va a ser muy breve. ¿Por qué? ¿Cómo abordar una pregunta difícil? El título es ¿cuál es el país más equitativo, sostenible y justo? Ahí queda eso. Para hacerlo, vais a ver que voy a entrar en uno de los puntos que a mí me parece centrales, que es muy amplio de por sí, claro está, que tiene que ver con la salud, la calidad de vida, eso que hemos también llamado el buen vivir en los debates. Voy a poner después un par de ejemplos de indicadores que no nos sirven y sin embargo son muy utilizados, incluso pues legitimados, claro. A continuación voy a presentar un marco conceptual que puede ayudar a orientarnos y voy a dar también algunos ejemplos. Por supuesto han ido saliendo durante las jornadas también montañas de cosas con todo eso y por tanto quizá voy a correr un poco. Y luego voy a poner también algunos indicadores que pueden ser de utilidad. También voy a ser crítico, os vais a dar cuenta de que no hay respuesta realmente completa en absoluto a la pregunta inicial y voy a acabar con algunos de los temas que me parece que hay que seguir discutiendo. Bueno, William Morris, el socialista, diseñador, artesano de tantas cosas, decía que es razonable que aquellos que, a los que intentamos involucrar en la gran lucha por una forma de vida mejor que la que ahora llevamos, nos exijan que cuando menos les demos alguna idea de acerca de cómo podría ser esa vida. Y bueno, yo creo que esto es uno de los intentos que estamos haciendo un poco entre todos en estas jornadas. Y la parte que yo voy a intentar tocar con más profundidad es el tema de la información y la generación de indicadores. Cómo vemos la realidad colectivamente, socialmente, en gran medida tiene que ver con la generación de indicadores. Indicadores que, por otra parte, en un momento dado nos parecen que son como la verdad, son algo objetivo, algo que tocamos, algo que es indestructible, ¿no? Y sin embargo eso no es así. Los indicadores son también productos sociales que hemos de entender un poco, son nuestras lentes para entender la realidad colectiva y por tanto hemos de entenderlos de esta manera. Voy a empezar con el tema de la salud. Que de por sí, como digo, es un tema extraordinariamente amplio y que creo que nos puede dar una pista y una idea que luego voy a intentar conectar con temas que también han salido, la calidad de vida, el buen vivir o la buena vida, etc. Autores como Lee y Franks, ya en los años 80, apuntaban nada más y nada menos que había como 18 dimensiones posibles del concepto de salud. Prácticamente, si los vamos repasando uno a uno, si los fuéramos repasando, es prácticamente todo, ¿no? Porque desde calidad de vida, adaptación, condiciones generales, el florecimiento humano y tantas otras cosas. Lo que voy a hacer va a ser conectar algunas de las cosas que me parecen esenciales de entender en relación con la salud pública y la salud con otras que quizás son más conocidas, quizá por los debates. Las primeras tienen que ver con las múltiples definiciones de salud. Vais a ver, creo que vamos a ver, que son extraordinariamente importantes para entender muchas de las cosas que estamos debatiendo, no las podemos obviar. La salud negativa, que curiosamente es lo que más datos tenemos, las cosas con las cuales más podemos decir cosas, los años de vida, el riesgo de morir o de enfermar, pero también la funcionalidad de los cuerpos vulnerables, que decía ya yo, la adaptación, la salud positiva, la salud como forma de vivir, y todo eso conectado con ese otro enorme apartado que también está dando lugar a grandes cantidades de literatura, de investigación, de artículos, la calidad de vida, el bienestar, la buena vida, y ahí hay muchos apartados. Voy a decir alguna cosa, pero muy rápido, sobre el nivel de vida, las capacidades, también lo citó Carmen el otro día, y también Santi, en fin, ha sido tocado, por tanto, creo que voy a obviar algunas cosas, o bastantes cosas, pero sí, en cambio, voy a tocar algo más sobre el tema de la satisfacción y la felicidad, que es un tema también complicado, confuso. Todos estos temas darían para un seminario, supongo, completo, ¿no? Y finalmente, también apuntaba el otro día, ayer, Jorge, el tema de los bienes relacionales, especialmente ligados con el buen vivir. Bueno, creo que la primera cosa que debería decir es que básicamente una de las maneras que tenemos más claras para entender la salud es precisamente, como digo, la visión negativa de la salud. La enfermedad y especialmente la muerte, el riesgo de morir. Eso no es un tema nada objetivo, eso es un tema que tiene historia, tiene tradición. Por ejemplo, Thomas Sydenham en el siglo XVII, por ejemplo, John Brown en el siglo XVII hacen sus elucubraciones, sus listas sobre cómo medir
las causas de muerte. Nos puede parecer, quizá para los que no sois de salud pública, y de hecho también para mucha gente que es de salud pública, que esto de las causas de muerte es algo objetivo. Morir por infección, morir por enfermedades cardiovasculares, morir por cáncer. No, no es objetivo. ¿Cómo clasificamos, que es una estrategia científica, es algo que uno elige cómo clasificar? Por ejemplo, había un epidemiólogo social muy interesante de los años 60, muy crítico, John Cassell, que decía, ¿por qué no estudiamos las causas de la pobreza? Las causas de muerte de la pobreza, no las enfermedades cardiovasculares o tantas otras cosas, ¿no? Por tanto, también ahí hay elementos de elección, elementos de construcción social de cómo queremos medir. Los indicadores de mortalidad siguen siendo extraordinariamente útiles. Bueno, un ejemplo cualquiera, como el que tenéis aquí, ¿no? Está comparada a las principales causas de muerte, que como digo son una elección, entre 1900 y 2010 en Estados Unidos. Bueno, una simple mirada nos dice rápidamente lo que ha pasado en un país desarrollado, como se suele decir. Podríamos poner aquí país tras país y darnos cuenta de los cambios. La gente a principios del siglo XX en los países ricos se moría de infecciones, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI nos morimos de cánceres, enfermedades cardiovasculares y demás. No es eso lo que ocurre, por supuesto, todavía en los países menos desarrollados, donde ahora mismo hay una mezcla entre ambas cosas. Pero además, estos indicadores nos son útiles para otras muchas cosas. Por ejemplo, tomemos el caso de Estados Unidos, que siempre es muy útil para muchos ejemplos. En Estados Unidos, los errores médicos, lo que llamamos en medicina la iatrogenia, representan la tercera causa de muerte. Bueno, esto es un tema muy serio que nos tiene que hacer, supongo, que reflexionar a todos sobre lo que hay detrás de algo que tiene que ver con el hecho de que la medicina o las intervenciones médicas en general ayudan a vivir o a vivir más, quizá, o a vivir en algunos casos, no siempre, en mejores condiciones, pero al mismo tiempo crean mortalidad, crean enfermedad y otras muchísimas cosas en las cuales desde luego no me voy a extender. Si hablamos de las enfermedades, bueno, las enfermedades son construcciones sociales igualmente. No es que no existan las enfermedades, hay personas enfermas, pero ¿cómo definimos lo que es una enfermedad? No es algo que podamos elegir de una forma muy, muy fácil. Por ejemplo, en 1981 en Nueva York y en California aparece el SIDA como enfermedad, ¿no? Por primera vez en la historia somos conscientes de que hay algo nuevo llamado SIDA. Bueno, a medida que el conocimiento científico avanza y sabemos que hay un virus por en medio que se va a conocer como el virus de la inmunodeficiencia humana, los institutos, el Instituto Pasteur, Luc Montagné estudian eso, pues hay una primera definición de SIDA, pero rápidamente avanza el conocimiento y en el año 85 hay otra definición, y en el año 87 hay otra, y en el año 93 hay otra. Entonces, ¿qué es una enfermedad? ¿Cómo definimos una enfermedad? Podríamos decir que es un infarto, nos puede parecer raro, a mí no me lo parece porque estoy muy metido en este ajo desde hace tantos años, ¿no? Pero definir un infarto no es nada fácil. Si cambiamos los criterios de definición de un infarto, cambian la forma de medir y por tanto cambia radicalmente nuestra visión de lo que está ocurriendo. Lo mismo podríamos decir de lo que es el asma o cualquier otro problema. Fijaros en este gráfico que muestra algo interesante, ¿no? En el año 1893, a finales del siglo XIX, habían catalogadas 141 enfermedades. Un siglo después, 1580. ¡Caramba! Se ha multiplicado por 10. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos aprendido más sobre las enfermedades? ¿Han aparecido enfermedades nuevas? Sí, son probablemente las dos cosas, ¿no? Pero desde luego hay que entender muy bien este asunto para ya de entrada no ser nada ingenuos y los indicadores básicos de salud como son la mortalidad o las enfermedades tener muy en cuenta pues todo este proceso que estoy intentando resumir. Además ocurre otra cosa y es que el mundo de la salud es un paraíso para el neoliberalismo, es un paraíso para los vendedores. La demanda de salud es prácticamente limitada. Todo se puede convertir en un fenómeno médico y un fenómeno de salud. Y eso tiene que ver con eso que las grandes compañías químico-farmacéuticas hoy día utilizan con tácticas, procesos, enorme cantidad de profesionales, muchos recursos para definir enfermedades nuevas. Eso que se conoce como el disease mongering, ¿no? Que es una cuestión que está pues, en los magazines, está en los libros, en los buenos libros de divulgación, como este de George Black, que recomiendo, los inventores de enfermedades, o también en la literatura científica, por ejemplo, el PLOS, que es una muy buena revista. Hay múltiples debates de qué caramba, qué está pasando. Hay enfermedades nuevas
que no conocíamos o que son catalogadas como enfermedades, que a su vez requieren un tratamiento, que a su vez pueden producir, y ese es el tema que se reflejaba en la gráfica de Estados Unidos, pueden producir enfermedad y pueden producir muerte. Como decía Andrés Rábago, el roto, al cual voy a citar algunas veces durante mi exposición, qué curioso, la medicina, la enfermedad, la fabrican los mismos. Bueno, ¿y qué es la salud? Y voy un poco a dar todavía algunas pistas más para luego conectarlo con la calidad de vida y el buen vivir. Bueno, como he dicho, la salud se puede definir de muchas maneras, hay múltiples definiciones, la funcionalidad. Por ejemplo, en Guatemala, tener buena salud puede ser a lo mejor tener la capacidad física de cruzar un río entre piedras, dando saltitos para poder cruzarlo, y si no tienes eso, pues a lo mejor no tienes salud para moverte, para poder trasladarte de un poblado a otro poblado, ¿no? Según René Dubos, un gran especialista, además muy interesado en temas ecológicos, el tema de la adaptación es un tema clave. ¿Cómo nos adaptamos a los medios, ¿no? René Dubos le preocupaba mucho todos los aspectos biológicos, pero también los ecológicos y los sociales ligados con la salud. Pero sin embargo, otra visión de la salud que además ha tomado mucho cuerpo y que probablemente todo el mundo conoce bien, es la salud positiva. La salud no es solo enfermedad, la salud es no solamente, como digo, la ausencia de enfermedad, sino algo positivo, algo gozoso, decía el gran historiador de la medicina Henry Sigerist en los años 40, principios de los 40, que luego, un poquito después, la OMS tomó como lema que ha sido, bueno, ha hecho fortuna y prácticamente se puede decir que todo el mundo repite una y otra vez esta definición de la OMS como estado de completo bienestar físico, mental y social, que obedece a un momento histórico determinado, que es el momento de finales de la Segunda Guerra Mundial. Un médico que tuve la fortuna de conocer y muy interesante por tantas razones, un médico catalán llamado Jordi Gol, hizo una crítica en el 10º Congreso de Médicos y Biólogos en Lengua Catalana en Perpiñán en 1976 de esta definición de salud. Jordi Gol, que como digo era un médico realmente interesante, le preocupaban temas que hoy día yo creo que preocupan mucho menos, bueno, por algunos sí, por ejemplo el tema de la dependencia preocupa, ¿no? El tema de la atención primaria le llegó a preocupar, pero por ejemplo el tema de la muerte, que es un tema capital y es un tema que debería estar presente también en muchos de los debates que tenemos, el tema de la radical vulnerabilidad humana que finalmente se concreta, que nos vamos a morir algún día, y además no lo sabemos, no tenemos ni idea ninguno de nosotros cuándo va a ocurrir eso, pues eso preocupó a Jordi Gol, ¿no? Jordi Gol reflexionaba sobre el hecho de qué pasa con los enfermos en las UCIs y cómo se les trata y qué es eso del proceso de morir y cómo se viven todas estas cosas, ¿no? Jordi Gol decía que la salud es no un estado, la salud es una forma de vivir, es algo dinámico, algo en continuo cambio que tiene que ver con la autonomía, pero tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con el hecho de vivir gozosamente o con una vida plena, como quizá diríamos mejor hoy día, ¿no? Y Jordi Gol veía la salud con una visión realmente muy completa. Él decía que la salud y la enfermedad no son algo dicotómico, como que es la visión básicamente médica. Nosotros vamos a ver al médico y el médico normalmente tiene una mente que lo que necesita es clasificar a las personas. Eso se desarrolla como cualquier otra profesión, un informático, un matemático, pues lo que sea, ¿no? Un profesor de economía, lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, la salud y la enfermedad no son cuestiones dicotómicas, son procesos que no son términos opuestos. La enfermedad, decía él, casi siempre tiene elementos saludables. Llegaba a decir, uno puede imaginarse, por ejemplo, en Stephen, tantos ejemplos que podríamos pensar, Stephen Hopkins, el físico teórico que desde los años 80 pues llamó mucho la atención y apareció en los medios, una persona incapaz prácticamente de mover su cuerpo, pero que solo con su mente pues ha sido capaz de llevar una vida relativamente fructífera, escribiendo libros y haciendo tantas cosas, ¿no? Se puede estar sanamente enfermo y también enfermamente sano, nos decía Jordi Gol. Bueno, eso conecta. Lo digo por decir que lo de la salud es algo que no tiene nada que ver con la visión dominante de cómo se tiene el elemento de salud, ni lo que es la salud, básicamente la salud como medicina o enfermedad, ni tampoco las causas de la salud, como después voy a explicar un poco. Y eso tiene que ver entonces con otros conceptos muy importantes relacionados con ello que han ido apareciendo y que tienen bastante que ver con estas cuestiones. Uno de ellos es el tema del nivel de vida, eso de que es el tener, tiene una larga tradición el tema desde los años
años 30, de los años 40, en los años 60 toma un gran empuje, especialmente en Suecia y otros países, ¿no? ¿Qué es eso del nivel de vida? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué factores vamos a tener en cuenta ligados con la subsistencia? Lo que comentábamos estos días, ¿no? Carmen o Santi o Jorge, en fin, voy repitiendo todos los nombres porque todo el mundo ha hecho referencia, ¿no?, a estas cuestiones de las necesidades básicas, etcétera, o también la pobreza, o la pobreza relativa, o la privación relativa, de la cual en salud pública hay enorme cantidad de información, y también pondré algún ejemplo después, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el concepto que también creo que Carmen citaba y otros, de capacidades o funciones, especialmente con Amartya Sen o Marta Neubaum? Ser y hacer, los factores y condiciones. No me acaba de convencer del todo de lo que yo he podido leer y aprender de las formulaciones de Amartya Sen, pero sin embargo es otra formulación que está ahí, ¿no? ¿Qué factores, qué condiciones te hacen tener las capacidades para tener la libertad suficiente para hacer determinadas acciones en tu vida que puedan ser útiles, ligadas a la salud u otras cuestiones? Luego tenemos el tema del bienestar subjetivo, el tema del sentir, cómo nos sentimos. Obviamente hay que dedicar alguna atención a este tema, ¿no? La satisfacción o la felicidad, como se suele decir en salud pública, autopercibidos, cómo percibimos estas cosas. De eso voy a decir alguna cosa. Y luego tenemos el asunto de los bienes relacionales, el buen vivir, eso que podríamos resumir muy rápidamente, también lo citaba Jorge, los usos del tiempo, compartir, amar, crear. Solo decir en relación con el tema del bienestar, algo en lo cual luego voy a hacer referencia nuevamente, el tema de lo subjetivo y el tema de lo objetivo, que es un tema complicadísimo y nada fácil de resolver por tantas cuestiones, pero podemos atender a formas de entender y medir, si tenemos los datos y los indicadores, por supuesto, de características que son subjetivas. Eso puede tener, aquí tenéis, no me voy a detener tampoco por el tiempo, ¿no?, pero tiene que ver con cuestiones ligadas a la felicidad o la satisfacción o el florecimiento personal, etcétera, desde un punto de vista subjetivo, pero también desde un punto de vista objetivo, intentar capturar indicadores que reflejen lo mejor posible lo que nos está interesando. Voy a decir alguna cosa sobre la felicidad. La felicidad, que es un concepto muy elusivo, muy complejo, yo creo que aquí uno de los problemas que tenemos es el tema del etiquetaje. Utilizamos una etiqueta, la llamamos felicidad, y a partir de ahí ya no hace falta cuestionarse nada más, ¿no? Estamos hablando de la felicidad. Bueno, no queda muy claro este tema. Un gráfico más o menos conocido, y creo que, no sé si Óscar, me parece que también hacía referencia el otro día, ayer, tiene que ver con algo que nos tiene que preocupar: la evolución entre el PIB, después vamos a hablar del PIB, y la evolución del porcentaje de individuos que se declaran muy felices. Muchas veces lo de la felicidad y la satisfacción personal se confunde muy claramente y no sabemos realmente de lo que estamos hablando. Por tanto, atención, siempre atención al concepto. No nos quedemos con la palabrita, porque la palabrita tiene detrás muchas cosas, habitualmente. También se hacía referencia a este gráfico, y ese sí que me acuerdo bien, era Óscar, y tiene que ver con un fenómeno interesante, ¿no? A medida, aquí tenemos puntitos que reflejan los países del mundo, y en el eje de las abscisas tenemos el PIB per cápita, y en el eje de las ordenadas el porcentaje de personas de cada país que dice sentirse feliz y muy feliz. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Pues que rápidamente crece, muy rápidamente, el porcentaje de personas que dicen sentirse feliz o muy feliz a medida que crece un poquito el PIB, y luego a partir de cierto nivel pues ya no crece, no parece crecer más el porcentaje de personas, al menos globalmente hablando, que dicen sentirse felices. Sin embargo, las cosas no son fáciles de entender, y ahí, en fin, el tema de la información, los datos, mirarse los indicadores de distintas maneras es extraordinariamente útil. Por ejemplo, uno tiene datos de Estados Unidos y uno puede hacer una correlación entre, y análisis más sofisticados, no solo de correlación, entre ingresos y felicidad, y uno se da cuenta de que existe esa correlación: más ingresos, más felicidad.
yo no le llamaría felicidad, la llamaría satisfacción personal o alguna cosa así, porque si le llamamos felicidad ya tiene muchas implicaciones y muchas connotaciones detrás de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por tanto, hay que ser muy cauteloso con este asunto. Y luego vamos a ver el etiquetado de cómo muchos indicadores se usan. Por ejemplo, voy a hablar después del índice del desarrollo humano. Y, bueno, ¿qué es eso del índice del desarrollo humano? Vamos a verlo después, ¿no? Pero fijaros en este otro gráfico que nos muestra para múltiples países el nivel de ingresos igualmente, pero el nivel de satisfacción en este caso entre países y dentro de los países. Y prácticamente de forma abrumadora ocurre que existe esa relación a nivel agregado, a nivel ecológico, agregado sería la mejor palabra porque en salud pública la llamamos ecológico, pero es otro, confunde un poco, pero también dentro de los países, ¿verdad? Y dentro de los países también existe ese gradiente mayor, sí, riqueza diríamos, mayor nivel de satisfacción. Bueno, el tema por tanto de la felicidad es un tema muy espinoso, realmente desde mi punto de vista hay muchas interrogantes y muchas preguntas que aclarar. Hay índices como por ejemplo el llamado el Happy Planet Index, que también se le llama así, el índice de felicidad del planeta, pero que es un índice sintético, es un índice que se llama así, pero intenta reunir varias cuestiones como tienen que ver con la satisfacción, la esperanza de vida y la huella ecológica. Y eso se crea un indicador índice sintético, se le llama, y aparece, por ejemplo, lo que tenéis aquí en la pantalla. Es interesante porque en este sentido aparecen los países latinoamericanos, sobre todo, como los países que están en mejores condiciones de los tres elementos que acabo de citar, al menos globalmente hablando. En cambio, Estados Unidos, por ejemplo, o África no aparecen demasiado bien en este caso. Otro ejemplo, bastante conocido, porque ha salido bastante en los periódicos, eso le llaman la felicidad nacional bruta, en ese pequeño país en Asia, ¿verdad?, cerquita de China, que se llama Bután, y en el cual han construido un índice muy complejo, con muchos pilares, que tienen que ver con, por un lado, el desarrollo sostenible, valores culturales, conservación del medio natural y la buena gobernanza. De ahí se derivan una serie de subdominios o subdimensiones, y este es un tema también que tiene su dificultad, y luego a partir de ahí indicadores. Con todo eso, y no hay leyes marcadas de cómo manejas la información de esta manera, pues con todo eso finalmente puedes producir una serie de resultados basados en ese índice. Paso al tema del buen vivir. Hay una extensa literatura en los últimos tiempos, por ejemplo, Cómo vivir, y ahí Jorge y otras personas han hecho muchas aportaciones en los últimos tiempos, y eso tiene que ver sobre todo con el desarrollo en Latinoamérica y especialmente en Ecuador y Bolivia, ¿no? Pensemos que en Ecuador el 35% de la población es indígena, en Bolivia el 62%, y ahí la crítica del modo de vida occidental, cosas en las cuales también Jorge apuntaba y no me voy a extender, pero él citaba a René Ramírez y un poco la visión en este caso del buen vivir, ¿no? ¿Qué libertades, qué oportunidades, qué capacidades, qué potencialidades reales de los individuos se amplíen, se florezcan, de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno valora como objetivo de vida deseable? El objetivo del buen vivir tiene que ver, creo que también lo citaba Jorge, la unificación del tiempo de trabajo y el tiempo de vida, la generación de bienes relacionales, el incremento de la posibilidad de contemplación. Voy un poquito rápido por el tiempo y también por, como he dicho antes, porque son cosas que también han salido, ¿no? Pero bueno, pueden servir un poco, si más no, de revisión o de recordatorio, quizá en el contexto de esta presentación. La socioecología política de buen vivir, con cuatro tipos de tiempo, simplemente los cito: el trabajo emancipador, el tiempo que nos separa entre trabajo y reproducción de la vida, el tiempo potencial de contemplación para la cultura, el arte, el deporte, el ocio, el disfrute de la naturaleza, el tiempo social, convivir con la familia, amigos, personas amadas, y el tiempo público para la participación.
Bueno, el buen vivir, por otra parte, ha entrado en uno de los, entre los objetivos del plan nacional. En Ecuador hay todo un debate y estos días, pues fuera en los pasillos y comiendo, pues hemos estado también dialogando sobre estas cuestiones, de hasta qué punto, pues esto que se promueve tiene una base que se está poniendo en práctica de una forma más o menos completa, más o menos real o de la forma mejor forma posible. Apunto finalmente en este breve, en esta breve resumen también que bueno, que el buen vivir también tiene correlatos con otras aproximaciones que son relativamente parecidas. Cito una, la de Eric Haller, donde habla de tres grandes dimensiones, cada una de las cuales también tiene sus subdominios, que tienen que ver con el tener, con el amar, con el ser, y cada una de ellas uno puede pensar en qué tipo de problemas, qué tipo de recursos, qué tipo de necesidades uno tendría que intentar pensar o intentar cubrir. Bueno, creo que esto, sin más no, aunque de forma muy telegráfica y muy, digamos, intuitiva quizá, resume algo que se ha planteado durante estos días, pero me interesa ahora plantear algo que creo que complementa este asunto y que para mí es importante. De hecho, es una de las motivaciones por las cuales me empezó a preocupar o me empecé a interesar por el tema de esta presentación. Y que de hecho es, como decía Jorge, una de las cosas pues, en las que trabajamos más en mi grupo de investigación, y que es la equidad en salud. La equidad en salud, en ese sentido amplio, muy amplio, que lo estoy definiendo, es importante, y es importante porque, como vamos a ver enseguida, creo que es uno de los mejores indicadores de justicia social que podemos pensar. Entonces vamos a pensar un poco en equidad en salud y vamos a pensar un poquito también en sus causas antes de movernos un poquito, mover un poquito para adelante. Vamos a pensar quizá en el indicador de salud más utilizado de todos, por supuesto, la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer. Bueno, la situación es dramática. Simplemente creo que un mapa con unos cuantos datos lo ilustra. Hay países del planeta como Zambia, como Angola, que no llegan a los 40 años de promedio. Esto es un promedio, esto no es un... La gente se cree que esto de esperanza de vida es yo... la gente va a vivir tantos años. No, es un indicador artificial construido a partir de las tasas de mortalidad de cada una de las edades. No refleja necesariamente lo que va a pasar, aunque la gente cree que sí. Pero en cualquier caso, menos de 40 años comparado con, qué curioso, Mónaco, ¿a alguien le suena esto? Andorra, Macao, 80 muchos años de esperanza de vida al nacer. Es una diferencia, es una desigualdad de 58 años. Esto es abismal, es abrumador, es obsceno absolutamente. Pensemos que estos países africanos, y no solo son tres, son muchos, tienen hoy día las esperanzas de vida que podía tener un país que ha tenido siempre buenos indicadores de tantas cosas como Gran Bretaña o el Reino Unido en el siglo XVI. En el siglo XVI, más o menos, Inglaterra tenía unos 40 años de esperanza de vida. En ese momento, básicamente, los datos eran para hombres. Las mujeres no existían en el panorama, ¿verdad? Eso apareció a partir del siglo XVII y XVIII. Pero la cosa es bastante más complicada que este gráfico que, nos, que os acabo de... que os estoy mostrando. ¿Por qué? Por un lado, porque hay... y este es un ejemplo, hay infinidad de información que refleja cosas más o menos parecidas a lo que os muestro aquí. Hay una clara desigualdad, un gradiente además por clase social en la esperanza de vida y en muchos otros indicadores de salud. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de pobres o personas con, sin recursos que tienen, pues mira, uno se imagina siempre a personas pues en la calle, homeless, etcétera, y estos son pues las personas más desfavorecidas, los demás pues mira, más o menos una clase media y ya está. No ocurre así. Y de hecho en los países, incluso en los países ricos, lo que ocurre es lo siguiente. Tú estás un poquito mejor en la escala social, y eso se puede medir con ingresos, con ocupaciones, con educación, de muchas maneras. Mejoras un poquito, mejora tu esperanza de vida. Mejoras otro poquito, mejora tu esperanza de vida. Y así sucesivamente, hasta el punto de que en Inglaterra, y aquí tenéis datos de tendencia temporal entre los años 70 y el año 2000, vemos además que la distancia entre las clases sociales, que es de 5 o 6 años, no solamente se mantiene, sino que incluso se incrementa. Un fenómeno que va de la mano de la desigualdad económica. En España, en un atlas que publicamos hace ya 12 años, acabamos de publicar, o a punto de publicar uno nuevo con mucha mejor, más información, mostrábamos una visión
complementaria para el caso español. No teníamos los datos para estudiar la realidad española por clase social, no existe, los datos no son suficientemente buenos. Sí lo podemos estudiar en estudios municipales o de áreas pequeñas. Estas zonas de color marrón, ¿qué significan? Bueno, significan las zonas con el mayor riesgo de mortalidad. Os fijáis que en Valencia, el sur de España, pero sobre todo en el suroeste, en Huelva, Sevilla y Cádiz, vive un 8% de la población española y ahí se acumula una tercera parte del riesgo de mortalidad, de las zonas con mayor riesgo de mortalidad de todo el Estado español, que es un fenómeno muy permanente a lo largo de varias décadas. Y de hecho, en ese estudio que hicimos en el año 99, calculábamos que la privación material, es decir, pobreza, falta de pobreza, recursos, necesidades, etcétera, la privación material de las zonas en peores condiciones hacían que cada año en España, estamos hablando de hace unos cuantos años, hubiera un exceso de mortalidad de 35.000 muertes. Y de hecho hicimos otros estudios más completos, etcétera, ¿no? Bien, otro ejemplo, simplemente para ilustrar un poco las cosas pues que estoy contando, ¿no? Europa, la vieja Europa y la rica Europa todavía, con diferencias o desigualdades de 16 años en la esperanza de vida. Pero la cosa es más complicada. Tomamos un ejemplo, el caso de Escocia. En Escocia, muchos estudios y muy bien hechos de académicos, epidemiólogos, sociales, etcétera, tomamos el caso de Glasgow. Esto nos muestra algo importante y que también se ha citado en estas jornadas, ¿no? El fenómeno de la invisibilidad. Las desigualdades en gran parte son invisibles. Por ejemplo, en Glasgow resulta que hay zonas ricas y zonas pobres, como tantas ciudades del mundo, claro está. Pues resulta que en un barrio llamado Calton, una persona, un niño, un recién nacido, puede esperar vivir en promedio 54 años. Eso significa 28 años menos que uno que vive a 12 kilómetros en un barrio rico llamado Lenzi. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que un niño de Calton tiene 8 años menos de vida que un niño promedio que nazca en la India. O dicho de otra manera, resulta que dentro de Europa, sin que nos demos cuenta, dentro de algunos de los barrios más depauperados, con más problemas, hay muchas indias. Lo que pasa es que están escondidas, no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque los promedios, cuando sale el político de turno, te dice, mira, la esperanza de vida ha ido aumentando. Oiga, yo siempre digo, ¿la esperanza de vida en quién? ¿La esperanza de vida dónde? Porque si no me lo explica, a mí el promedio, como decía el Roto en un dibujo muy bueno también, el Roto casi siempre ahí dan en el clavo, ¿no? Decía, el promedio pues esconde las desigualdades. Bueno, entonces vamos a reflexionar un momentito solo sobre el asunto de las causas, que es decisivo. Yo creo que en este contexto, y además tiene una importancia política muy grande, entender un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos salud, y estoy poniendo los ejemplos con datos más a la mano, pero podríamos pensar en calidad de vida, buen vivir, mucha menos información para eso, por supuesto. ¿De qué depende nuestra salud? En ese sentido amplio. Y cuando digo, por tanto, la salud, uno tiene que hacer borrón y cuenta nueva y no pensar en la salud desde un punto de vista personal, sino desde un punto de vista colectivo. En realidad eso es el campo de la salud pública. La salud pública es la salud de todos y de todas. La salud colectiva, eso es la salud pública, no la sanidad pública versus la sanidad privada, que esto es otro asunto, muy importante, pero es otro asunto. La salud de todo el mundo, ¿no? Los brasileños hablan de salud colectiva, la salud de toda la población. Bueno, pues depende mucho menos de lo que la gente, por una ideología abrumadoramente dominante, nos dice que la salud depende de la biología, y continuamente hay recortes en los periódicos, en la televisión, la biología, la genética, es un auténtico, es auténticamente dramático desde mi punto de vista. No hace mucho, hace unos años ya, una doctoranda mexicana hizo una tesis doctoral, presentó con un estudio muy bonito sobre un estudio de análisis de periódicos, en este caso creo que El País y algún otro periódico, analizando las informaciones de cómo la industria de la genética, digamos, de lo que la que vende y hace patentes y hace productos y tal, cambiaba su discurso a lo largo de los años para ir adaptándolo y a ir haciéndonos creer pues que todo nuestra salud depende de la genética. La genética no, la genética depende de unas enfermedades, dependen un poquito de la genética, algunas son importantes, pero en el conjunto de la salud colectiva esto es absolutamente menor. Segundo, la atención sanitaria. La atención sanitaria es muy importante. Todos sabemos que estar enfermo y no tener un médico pues es un desastre, pequeño o grande, y por tanto por eso queremos sanidad pública. Y tercero, los llamados estilos de vida.
que han salido aquí y al cual pues también me voy a referir, y algo dije el otro día, pero creo que es un tema importante. En salud pública hablamos realmente de lo fundamental, y lo fundamental se llama determinantes sociales de la salud, que incluyen a la política, incluyen a las decisiones políticas. Este modelito, este modelo conceptual intenta reflejar lo fundamental. Lo fundamental es que los determinantes estructurales, los gobiernos, las políticas que deciden, las políticas del mercado laboral, las políticas del medio ambiente, las políticas en las pensiones, todo esto es decisivo para nuestra salud. La vivienda es lo más importante, lo fundamental. No es la biomedicina como nos solemos pensar. Por tanto, el ministro o la ministra de Sanidad juega su papel. Pero, ¿y qué pasa con el ministro o la ministra de Trabajo y de Medio Ambiente, cuando hay Ministerio de Medio Ambiente? Y todo esto es fundamental. Por tanto, no nos centremos con una visión demasiado estrecha, reduccionista, en la visión biomédica. Y además, cruzado por la estructura social, las clases sociales, el género, hemos visto ahí algún ejemplo, podríamos poner toneladas de ejemplos. La edad, que es un factor biológico, pero también sociocultural, la etnia, el territorio, todo eso es lo decisivo. Todo eso es lo que produce inequidades en salud. Hay, como repito, miles de ejemplos, he seleccionado tres, a ver, un poco para intentar hacer ver la importancia que tienen esos determinantes sociales. En primer lugar, por ejemplo, la importancia que tiene la pobreza, y ahí otra vez el tema de nuestra mirada sobre el asunto, ¿no? Ha habido un estudio muy interesante que hace poco citaba Carles Muntaner, colega y amigo, que en el cual pues citaba el hecho de que la pobreza mundial en los últimos 20 años es nada más y nada menos que 2,5 veces más que las muertes por pobreza, que todas las muertes producidas por todas las guerras en el siglo XX. Resulta que las guerras es terrible, es terrorífico lo que está pasando, lo que puede ocurrir, pero desde luego la pobreza en sí misma representa un fenómeno muy importante. Segundo ejemplo, el tema de las correlaciones altísimas que existen entre gasto social y mortalidad, ajustando por factores de país específicos, etcétera, etcétera, ¿no? No tengo tiempo de entrar en ningún detalle, pero simplemente para al menos ilustrarlo visualmente. Tercer ejemplo, mientras en los años 90, pues revistas como The Economist, a la cual después haré referencia también brevemente, o Financial Times decían que lo bien que iba la transición entre la URSS y Rusia, mientras decían eso, se estaban produciendo, porque luego lo hemos sabido, ha habido estudios, 3 millones de exceso de mortalidad. ¿Debido a qué? Debido a la transición al capitalismo, debido a la ruptura total de una sociedad. Nosotros podemos hablar, discutir, criticar pues todos los problemas que tenía la Unión Soviética, por supuesto, pero lo que ocurrió después ahí fue absolutamente dramático y espectacular. Aquí tenéis un ejemplo donde aparece la evolución de la mortalidad, y especialmente ligado a la privatización de más del 50% de las empresas estatales que se privatizaron, y el brusco aumento del riesgo de mortalidad, que afectó básicamente a las clases sociales más pobres, con menos educación. No todo el mundo sufrió el tema del mismo modo. De hecho, pues había enormes diferencias entre, por ejemplo, hasta de 14 y hasta de 23 años, en un estudio vi, entre distintas las educaciones, digamos, con menos recursos, y los managers, los profesionales, ¿no? Había hasta 14 o más años de desigualdad en el morir que se produjo. Al mismo tiempo había un experimento natural bien interesante, porque en Bielorrusia no pasó lo mismo, en todo caso pasó de una forma bastante diferente, y este estudio bastante bonito que se publicó en Lancet por Stackler mostraba esto, ¿no? Mostraba que en Bielorrusia se privatizó menos del 10% y ahí no se produjo ese pico tan brutal de aumento del riesgo de la mortalidad. Bueno, por tanto, la salud pública en ese sentido general y la equidad en salud depende de esos determinantes sociales, no depende de los estilos de vida. Fijaros en estos, he seleccionado tres ejemplos que tienen que ver con lo que habitualmente la gente conoce como conductas saludables o estilos de vida ligados con la salud. A la izquierda tenéis la privación socioeconómica y el riesgo de desarrollar dependencia al alcohol, la nicotina, las drogas. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, más pobreza, peor situación, y además es lógico, o sea, a poco que lo pensemos, ¿por qué ocurre?
ocurre eso. O sea, podemos imaginárnoslo muy fácilmente, ¿no? A peor situación social, estar desempleado, estar con problemas en la vivienda, no poder pagar la hipoteca, hay millones de ejemplos en que podemos pensar, la gente utiliza las drogas, que es uno de los usos milenarios que tienen, otros son el entretenimiento, la diversión o el escapismo o tantas otras cosas, pero también, por supuesto, aguantar la dificultad de la vida cotidiana, que bien dura es, y especialmente para mucha gente, ¿no? En la parte superior derecha tenéis el uso de la bicicleta por clase social. No todo el mundo, por educación, por cultura, por recursos, por disponibilidad, por lo que sea, tiene las mismas oportunidades de utilizar la bicicleta. Y en la parte inferior tenéis un tercer ejemplo, el nivel de colesterol. Este seguramente, bueno, son los el estudio más analizado probablemente en la historia de las desigualdades en salud, el estudio llamado Whitehall, entre funcionarios del Ayuntamiento de Londres, que son como conejillos de Indias, porque les han hecho de todo, les han pasado no sé cuántos desde hace 20 o 30 años, cuestionarios, análisis de sangre, yo creo que no saben nada más qué hacerles, ¿no? Igual hay 200 artículos o más ligados con esto y además buenos artículos. Bueno, tenéis la desigualdad y el gradiente por colesterol. Y uno entonces también piensa, caramba, ¿y esto del colesterol? Pero el colesterol no es una cuestión biológica. Bueno, los teóricos de las desigualdades en salud, y eso tiene que ver con el asunto que nos comentaba el otro día José Manuel al hablar de la visión ecointegradora, pues hay algo parecido en salud pública. Por ejemplo, Nancy Krieger, una investigadora muy potente, muy interesante, una epidemióloga social, habla del modelo ecosocial de salud. Nos dice que no se puede entender lo biológico, o al menos una buena parte de lo biológico, a menos que lo conectemos con lo social y con lo ecológico. No se puede literalmente entender. Y es un error intentarlo separar y analizar, al menos en muchos casos, de forma separada. Por ejemplo, ella, no fue la primera, pero quizá lo ha hecho más famoso, citó un concepto interesante, el concepto que ella llamó de embodiment, incorporación. ¿Qué quiere decir esto? La metáfora es cómo las desigualdades sociales o los problemas sociales se nos meten dentro del cuerpo, se nos meten debajo de la piel. Porque es así. O sea, a medida que los trabajadores o personas trabajadoras o desempleados o desempleadas, lo que sea, van teniendo todas estas dificultades, poco a poco o a veces rápidamente, se te mete dentro del cuerpo algo que te va a producir enfermedad. Uno puede pensar, por ejemplo, desde el punto de vista de género, algo también muy estudiado, no tengo aquí las gráficas, pero por ejemplo, el hecho de que las mujeres que trabajan fuera del hogar y además trabajan en el hogar, que es lo que sigue ocurriendo, ¿qué les ocurre? Pues, por ejemplo, tienen los niveles de cortisol, uno de los marcadores de estrés más importantes, siempre elevados. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, bueno, mucha más probabilidad de tener problemas de salud a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque no se pueden relajar, porque no pueden frenar, porque no pueden literalmente tener pues más tiempo de ocio, etcétera. Bueno, como todo esto, habría multitud de otros casos y ejemplos. Por citar una cuestión o un concepto relacionado con el de Nancy Krieger, citaré el concepto de habitus de Pierre Bourdieu, que yo creo que también es para los interesados muy interesante, ¿no? Porque refleja cómo poco a poco, desde que somos pequeños, y eso tiene que ver con nuestra clase social, con nuestro género, con nuestra etnia, y vamos incorporando todas nuestras formas, todas nuestras conductas, desde la forma de andar a tantas y tantas otras cosas. No me extiendo en eso. Acabo solo este punto con un ejemplo que llamó mucho la atención hace unos años y yo creo que es interesante, ¿no? Todo esto se refleja en políticas. Y todos sabemos que en todos los países del mundo, o prácticamente todos los países del mundo, los estilos de vida se reflejan en lo que todos sabemos, o al menos damos por sabido, ¿verdad? No fumes, bueno, lo sabemos desde los años 50, los estudios ya, y desde los años 60 de forma abrumadora, científicamente hablando, y sin embargo sigue habiendo el problema de fumar, ¿no? Por ejemplo, hay una auténtica epidemia ahora mismo en China, y va a haber pues un desastre colosal producido por la intromisión o la entrada de las grandes compañías tabaqueras en un mercado ingente e inmenso, ¿verdad? Y quien dice China, dice India, lo que sea. No fumes, si puedes deja de fumar, estas recomendaciones, sigue una dieta equilibrada, haz ejercicio, ojo con el estrés, todos sabemos
tenemos eso, ¿verdad? Bueno, hace unos años Dave Gordon, un epidemiólogo social inglés, dijo, mira, esto es un desastre, porque esto obedece al paradigma, decía el otro día también José Manuel, de los estilos de vida, esta forma que no es realista desde la salud pública, desde la visión de los determinantes sociales, y entonces dijo, voy a hacer mis 10 consejos alternativos. Entonces se le ocurrió lo siguiente: no seas pobre. Pero si eres pobre, deja de serlo. Y si no puedes, intenta no ser pobre mucho tiempo. No vivas en una zona deprimida y pobre. Pero si estás, cámbiate de lugar. No trabajes en un trabajo estresante. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? La cosa tiene su gracia, pero obviamente pues es muy claro lo que se quiere decir. En ese momento, además, se decía, sé capaz de comprar tu propio automóvil, porque los ingleses tienen muchos estudios ligando, sobre todo en los años 80, 90, la correlación entre tener una vivienda o tener un automóvil y la salud. Por eso lo ponían ahí, pero en fin, eso me lo salto. Eso tiene que ver, además, con el tema ecológico, por algo que también decía, yo creo, muy interesante, un artículo de Kim Sempere, ligado precisamente con los temas de cambio de conductas ligados con los temas que estamos tratando estos días, ¿no? La ecología. Leo una frase de un artículo que decía, ¿es posible la austeridad voluntaria en un mundo que se hunda en la insostenibilidad ecológica? Él decía, la austeridad voluntaria, masiva y generalizada es totalmente inviable. La única austeridad viable para sociedades enteras es la austeridad impuesta, estructural, diríamos, porque es difícil de imaginar que haya un cambio de estas magnitudes. Decía, hace falta establecer valores, prioridades, instituciones e instrumentos que permitan una formación autónoma y colectiva de las necesidades. Esto se puede llamar autorregulación colectiva de las necesidades, y él abogaba, por supuesto, por un cambio ligado a un cambio democrático, ¿no? Bueno, voy y quizá iré acelerando a medida que pasen los minutos para no alargarme demasiado. Dos ejemplos de indicadores para intentar capturar la realidad social, humana, ecológica, que no funcionan. Bueno, una tiene que ver, por supuesto, con el tema del crecimiento y con el tema del PIB. Aquí tenemos el Economist, que desde mediados del siglo XIX nos viene explicando y nos viene torturando con mucha ideología y con mucha información. Pensemos que además el Economist es una revista muy influyente, 1,2 millones de números hace unos años en todo el mundo, en 200 países. Pero hay que leer al Economist, ¿no? Hay que leer al enemigo, como a veces se dice. Bueno, The Economist, por supuesto, cuando hubo la gran crisis, pues se preocuparon un poco, ¿verdad? Algo ha ido mal, en fin, pero rápidamente entendieron que esto no pasaba nada y que había que volver a la senda correcta, ¿no? Y entonces la senda correcta fue, pues, crecimiento y venga. Como decía el Roto, mi trabajo de economista, esto al ver, pues, en fin, consiste en hacer que parezca necesario lo intolerable. O como decía José Manuel Naredo el otro día, ¿no? Ver el crecimiento como la droga que adormece el pensamiento, creo que dije, si lo anoté bien, ¿no? El PIB, que es esta construcción, y no me voy a detener, entre consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones netas, es un pésimo, muy mal indicador, pero es también nuestro gran fetiche y es el indicador que equipara en nuestro imaginario, como dice Serge Latouche, pues el crecimiento, progreso y el PIB es la manera ya de ponerle el sello definitivo de lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, uno de los creadores, al menos quizá el más importante, ya en los años 30 de las cuentas nacionales, Simón Kuznets, decía claramente que ojo con este asunto, porque no está nada claro que se use el PIB para medir lo que se supone que se quiere medir. El bienestar de una nación apenas si puede deducirse, ya decía él, y no me detengo más, de medir la renta nacional. Por tanto, el PIB, la economía va bien, los ciudadanos van mal, ¿verdad? Pero tiene muchas deficiencias, subestima la actividad económica, el nivel de producción, no cuenta muchas cosas que son importantes, ya yo hablaba del trabajo doméstico y de cuidados, igual como otras personas, sobreestima la producción creyendo que esta incrementa el bienestar material, aplica un enfoque fetichista, cuantitativo, materialista, ignora las dimensiones ecológicas, ignora las desigualdades de renta, a pesar de que luego se han hecho cambalaches para intentar mejorar aquí y allá, intentar encontrar alguna solución en
en algunas de estas cosas y no contabiliza externalidades negativas. Otro ejemplo, el índice de desarrollo humano. En el año 90, Naciones Unidas propone un índice nuevo. Aquí tenéis dos de los promotores, el economista pakistanés o pakistaní Mahmudul Haq y Amartya Sen, el conocido premio Nobel de Economía de origen hindú. El índice de desarrollo humano, que tiene básicamente tres dimensiones, cuatro indicadores: la esperanza de vida, el PIB y dos indicadores de educación. Y a eso se le llama desarrollo humano. Bueno, resulta que el índice de desarrollo humano tiene una altísima correlación con el PIB. No sabemos si mide algo muy diferente, pero ahí sale Cuba, que sale diferente porque con una riqueza menor pues tiene unos niveles de bienestar, y eso quiere decir estar más abajo, ¿verdad? Pero básicamente tiene mucha similitud. Y por otro lado, como en un gráfico que ponía Óscar el otro día, y tampoco lo explico, pero simplemente a título de recordatorio, muy pocos países tienen, o casi ninguno, un índice de desarrollo humano alto y una huella ecológica baja. Y por tanto, las deficiencias del índice de desarrollo humano como medida de bienestar, siendo quizá un poquito mejor que el PIB, son realmente muy claras. El índice de desarrollo humano es muy insuficiente para captar algo que pudiéramos llamar desarrollo humano equitativo, justo y sostenible. Se parece demasiado al PIB, nos confunde, ignora las dimensiones ecológicas, ignora la calidad de vida, etc. Lo que yo creo que podríamos proponer, y esto es un intento inicial, yo simplemente no voy a plantear, porque eso sería imposible, ningún indicador para captar lo que yo proponía en la pregunta inicial, un indicador del país más igualitario, más sostenible, más justo. Creo que hay que avanzar en algo que creo que se parece a lo que Óscar Carpintero proponía ayer, y eso tiene que ver con un pequeño modelo conceptual muy simple, pero que creo que puede ser útil. Es una especie de mapa o guía que hay que desarrollar, que tiene que ver con entender esto de la equidad en salud. Ya creo que hemos de entender la salud como lo he intentado plantear, y además con la visión de equidad, si no, eso tampoco nos aclaramos mucho. Creo que eso hay que ligarlo al tema de la equidad socioeconómica, y enseguida voy a poner algún ejemplo. Eso inevitablemente hay que aclararlo o hay que ligarlo con la democracia, con los procesos políticos, y ahí hay todo un debate de qué deberíamos pensar y qué tipo de dimensiones deberíamos analizar para poder hacer ese ejercicio. Y finalmente, por supuesto, hay que tener en cuenta todo el tema medioambiental y todo el tema ecológico de una forma muy clara y muy precisa, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito, solo un poquito, me voy a saltar algunas diapositivas de estos tres elementos, ¿no? Claro, yo tenía preparada la charla para hablar un poquito de democracia, un poquito de equidad y un poquito de sostenibilidad ecológica, para justificar el hecho de por qué esos tres componentes son clave. Bueno, empecemos quizá por lo de la equidad socioeconómica. Ya Albert, y quizá voy a pasar los gráficos rápidamente, Albert citaba y preguntaba qué pasó pues en el inicio del neoliberalismo en Chile, efectivamente, pero vemos, y eso también lo puso, me parece, que Óscar, por eso decía antes que aquí hay mucho solapamiento, el aumento de las desigualdades bajo Thatcher y en Estados Unidos bajo Reagan. Alan Bath, uno de los asesores de Margaret Thatcher, además lo dijo explícitamente, porque dijo que lo que se trataba en el momento de hacer una serie de políticas económicas era golpear a los trabajadores, como así ocurrió, por ejemplo, rompiendo la columna vertebral de las huelgas de los mineros en Gran Bretaña. Como decíamos ayer, Margaret Thatcher también tenía muy claro que no se trataba solo de tocar la economía, sino también tocar el alma y el corazón de las personas, ¿no? Para ir introduciendo esa visión que ha triunfado ligada al neoliberalismo. Una visión que podemos también resumir gráficamente. Aquí tenemos un gráfico que ilustra pues ese cambio entre el capitalismo fordista y el capitalismo neoliberal, con un indicador sintético de la desregulación que se ha producido y el incremento que se ha producido, y la tasa de ganancias y las variaciones en ese momento de cambio en los años 70, principios de los 80. Este otro gráfico ilustra pues la obscenidad de la desigualdad actualmente en el mundo.
Aquí tenemos las tres personas, tres hombres más ricos del mundo. Estos son datos de marzo, nada más y nada menos, 60, 50, 70 mil millones de dólares. Uno se piensa qué se hace con eso, y uno tiene que pensar, creo que también lo decía José Manuel y coincido totalmente, hay elementos, por supuesto, de psicopatía ligados con este tipo de cosas. Uno no puede permanecer, a mí se me ocurría viendo esto o pensando un poco en esto, pues eso que decía Juan Marc, ¿verdad? Que decía, yo no estoy por tener dinero, yo lo que quiero es ganar dinero. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, o sea, esta especie de locura por ir acumulando, y eso tiene que ver con los ingresos de que el 1% más rico del mundo equivale a los 4.300 millones de personas, o que 400 norteamericanos más ricos tienen lo mismo que todo el continente africano. Sin embargo, y acabo con este bloque rápidamente, me apetecía también hacer una breve reflexión sobre qué piensa la gente, y tenemos datos, en Estados Unidos hay montones de información. ¿Cómo se perciben esas desigualdades? Bueno, pues resulta que la desigualdad real es más o menos esta. El 20% más rico en Estados Unidos posee más del 80% de la riqueza. Pero, ¿qué cree la gente? Bueno, la gente cree que el 20% más rico tiene menos del 60%. ¿Y qué le gustaría a la gente? Bueno, pues sorprendentemente o no, es relativamente igualitario, porque la gente prefiere que el 20% más rico, al menos es lo que expresan, ¿eh? Ojo, todas estas cosas siempre son complicadas de pensar y analizar, tenga solo el 30% de la riqueza, ¿no? Este tipo de cosas son siempre interesantes, aunque, repito, siempre limitadas. También me venía a la mente, mientras pensaba esto, esa encuesta que se hizo en Estados Unidos de qué se saben sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, en varias encuestas preguntaban a la gente, ¿usted cuánta gente cree, cuántos norteamericanos creen que murieron en Vietnam? Vietnam ha sido una guerra pues, que ha tenido un enorme impacto en Estados Unidos, ¿no? Por tantos motivos. Y la gente, más o menos, porque claro, tienen ahí un mall en Washington, los nombres de todos y cada uno de las personas que murieron, salen por televisión, los veteranos, tal. 50, 60 mil personas son las que murieron. Les preguntaban, ¿cuántos vietnamitas ustedes creen que murieron? ¿Qué decían? Pues decían aproximadamente 100.000. 150.000, la gente no tenía la percepción de que murieron en esa guerra 3, 4 millones de personas, ¿verdad? Un motivo también de reflexión. Bueno, el elemento equidad es un elemento, por supuesto, central. El elemento sostenibilidad, lo hemos debatido muchísimo, yo tenía este gráfico de Iván, que creo que lo preparó, me dijo el otro día, para Ramón Fernández Durán, donde se mostraba qué ocurre entre los años 40 y los años 70 y este crecimiento brutal, escandaloso, exponencial del gasto energético, y que está en la base de eso que estábamos discutiendo el otro día, ligado a las metáforas diferentes que se ponían, ¿no?, en relación al crecimiento exponencial, ¿no? Denis Meadows usaba otra metáfora, él decía, si tenemos un mantel de la mesa y lo doblamos así en dos, y luego otra vez en cuatro, y luego en ocho, por poner un ejemplo, suponiendo que lo pudiéramos seguir doblando, que no podríamos, él decía, según el cálculo, Denis Meadows, la persona que hizo los límites del crecimiento, decía, al cabo de 39 veces, eso ya sería un volumen de cuánto, cuán grueso sería. Bueno, él decía 271.000 millas, es decir, toda la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Para poner otro ejemplo, pues, de lo que significa el crecimiento exponencial, que tiene que ver, pues, con ese estudio importante de los límites del crecimiento, que ya se citó, y entonces me lo salto para ir un poco más rápido. Bueno, y también se han citado bastantes de estas cosas, por tanto creo que no hace falta insistir. Esta mañana también veíamos, pues, los gráficos de crecimiento, de distintos elementos exponenciales, el uso de agua, el transporte, el turismo, en fin, la selva tropical, todos los desastres que sabemos y que una y otra vez muchos estudios. Y además, también hay datos que nos muestran que el ejercicio de predicción, que no es un ejercicio fácil, por ejemplo, los ejercicios ligados son sistemas complicados y matemáticamente complicados y que introdujo Jay Forrester en los límites del crecimiento, bueno, han sido bastante exitosos porque las líneas punteadas es las líneas predichas y las líneas, digamos, con cuerpo son las tendencias reales, ¿no? Y para acabar,
Pues por el último informe que he podido leer, que es el de Jorgen Randers, que es uno de los participantes en el informe del Club de Roma y que no es precisamente muy halagüeño. En este curso nos vamos a deprimir y vamos a tener que salir animándonos bastante, porque el último que si se hizo en el 72, luego el informe del 92 dijo que la cosa estaba igual o peor. El informe del 2001 o 2002 hubo otro informe que decía no lo mismo. Bueno, este último informe del año pasado, 2012, 40 años después, pues Jorgen Randers, que no es un radical de izquierdas, me parece, en absoluto, pues nos dice, en fin, por abreviar, cosas bastante desastrosas. Y el último gran bloque que quería citar rápidamente, el tema de la democracia, ¿no? Se podría resumir muy rápido, entonces, bueno, se me ocurrió el viejo dibujito de Quino, ¿verdad? Democracia, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía, ¿verdad? Empezaba leyendo el diccionario, no había Wikipedia. Y bueno, a partir de ahí el ataque de risa pues es descomunal, ¿verdad? Porque claro, por ejemplo, y la gente eso parece que lo sabe bastante, al menos no tengo datos muy completos, pero una encuesta Gallup del año 2000 en muchos países y en muchas personas decía que solamente una de cada 10 creía que su país estaba gobernado por la voluntad del pueblo, ¿no? En lugar de la clase dominante que domina, o en palabras de Jorge, algo así como la plutocracia financiera nihilista, ¿no? Y bueno, y tenemos muchas pruebas de cómo funciona esto, y no me voy a entretener mucho, pero por ilustrarlo rápidamente, pues desde los votos del Fondo Monetario Internacional, donde unos poquitos países acumulan todos los votos, no es muy democrático que digamos, tampoco lo es el Banco Mundial, pero la Organización Mundial de Comercio sí se puede votar, pero allí no se vota nunca, y el voto por mayoría, pues todo se toma básicamente por consenso y en secreto, y en los pasillos se toman las decisiones fundamentales, ¿no? Un estudio interesante, hemos hablado también en estas sesiones de las grandes empresas, y eso me parece decisivo también, no por ser un tema nuevo, pero también por lo que sabemos, un estudio reciente de unos investigadores suizos muy completo y bastante complicado, donde agrupaban a 37 millones de entidades económicas en casi 200 países, llegaban pues a conclusiones bastante terribles, ¿no? Alrededor de 1.300 empresas acumulan cerca del 80% de los beneficios obtenidos por las empresas transnacionales, casi el 40% del control sobre el valor económico de las empresas transnacionales en el mundo se lleva a cabo además con una complejísima relación de empresas, muchas de las cuales en la parte alta de la lista son pues los bancos y las financieras, ¿no? ¿Queremos un ejemplo? Sí, pues aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de todo prácticamente lo que hay en los supermercados. Todo depende de 10 empresas, porque todas las demás están ahí coaligadas o relacionadas con estas 10 grandes empresas. Cuando uno piensa en el poder, las estrategias, los miles de personas que tienen a su servicio, y además muchos de ellas bien pagados, porque son gente muy inteligente, o sea, nosotros somos los que somos, ellos tienen gente, tienen informáticos, tienen psicólogos. ¿Para hacer qué? Bueno, pues para vender sus productos, y a mi modo de ver, lo fundamental de la epidemia de obesidad que el otro día citábamos tiene que ver con esto y no con otra cosa que ocurre actualmente en el mundo. Y además, con sistemas muy sofisticados de lobby, por ejemplo, ¿no? Esto es de un estudio de una ONG que mostraba, bueno, pues dónde están los puntos neurálgicos en Bruselas de la Unión Europea, y todo lo demás, todos los puntitos de colores, pues son lobbies que se dedican, más de 1.500 grupos de presión de la industria y varios cientos de firmas de relaciones públicas, ¿no? En un estudio de esta ONG muy completo decía, pues las recomendaciones para el lobista, algo así, os leo rápidamente alguna, ¿no? Monta el tenderete en Bruselas, sé un experto, recluta un dirigente comunitario, paga un think tank para que promueva tu agenda. Solo lo enuncio, ¿no? Pero vamos. Contrata un bufete de abogados para redactar enmiendas. Mézclate con los eurodiputados. Crea una tapadera. Esto parece la película como de sé alarmista sobre la pérdida de empleos. Esto me recuerda cuando yo estudiaba medicina y empecé a trabajar como médico después de acabar la carrera, cuando a mí me venía el visitador médico, ¿no? Para venderme ahí, y qué tenía yo que vender y hacerme la propaganda publicitaria, pero aquello era en un caso personal, esto estamos hablando de otra cosa, por supuesto.
Bueno, como decía Josep Fontana, además la situación es tan grave, y eso también lo señalaba Iaio en relación con los fascismos o el autoritarismo, lo que nos viene, si no somos capaces de detenerlo. Josep Fontana, el historiador, decía: el proyecto neoliberal es un proyecto social que comenzó por la privatización de la política y aspira a conseguir la privatización de todo el Estado. Un proyecto que no solo amenaza la continuidad de los servicios sociales que proporcionaba el Estado de bienestar, sino que pone en peligro el propio Estado democrático y la sociedad civil en que ésta se sostiene. Y yo pongo un ejemplo, también tomado de la literatura, Estados Unidos es un ejemplo, ¿verdad? Personas en prisión y tasas de crímenes violentos. Nos observamos como a lo largo de los años 60, 70, 80 ha ido aumentando primero, pero luego disminuyendo el número de crímenes, o llamémoslo así, o de, ligados con este tipo de sucesos, y al mismo tiempo el número de personas que iban a prisión. Tal es así que si el año 72 había 300.000 personas, en el año 2010 hay 2,3 millones de personas. ¿Quién está en prisión? Bueno, por daros una cifra solamente, uno de cada 9 jóvenes negros en Estados Unidos está en prisión. El 37% de la clase obrera o del ligado con población negra. Hay más del 50% de jóvenes negros en algunos condados. Bueno, están en prisión, no hace falta que estén desempleados, están en prisión, ¿verdad? Y hay además una clara correlación entre ese aumento, y esos son otros estudios, entre el aumento de la desigualdad y esto de estar en prisión. ¿Cómo se hace todo esto? Pues con represión, con policía, con violencia, pero también con otra cosa que hemos citado en estas jornadas, que es ese conglomerado intenso, y que yo creo que es importante, de los media, el control social, el caso Snowden reciente es un ejemplo perfecto, la publicidad, la cultura de consumo y las relaciones públicas, que no es lo mismo. Las relaciones públicas, como decía su inventor, Edward Bernays, decía en los años 30, ¿no? Este fue el inventor, el que hizo que las mujeres, mediante sus campañas de relaciones públicas, empezaran a fumar en Estados Unidos. Él fue uno de los creadores de estas campañas, por poner un ejemplo. Decía Bernays: en el futuro será posible disciplinar los espíritus del pueblo tal como una armada disciplina sus cuerpos, ¿verdad? Chomsky, también otro especialista en el tema, decía una frase que creo que lo resume casi todo, ¿no? La propaganda es a la democracia lo que la violencia es a la dictadura. Pero ahora vamos a tener las dos cosas, ¿verdad? Violencia y propaganda. Bueno, vamos a avanzar. Bien. Citaba, ahora muy rápidamente, estoy fuera de tiempo, ¿no, Jorge? Sí. Bueno, muy rápido. Jorge citaba a René Ramírez en el librito que tuvo la amabilidad de enviarme, y por eso lo he estado últimamente leyendo a fondo, el tema del buen vivir. O sea, un par de ejemplos de indicadores que son útiles. Yo creo que son útiles. Este es uno, y es precisamente el indicador que René Ramírez propone, el indicador que citaba Jorge, el índice de vida saludable y bien vivida, donde básicamente, por ejemplo, dice cosas como que un ecuatoriano vive hoy unos 11 años de su vida de manera plena, bien vivida y saludable. Yo creo que tiene problemas el planteamiento, hasta donde he podido leer, entre otras cosas, los análisis que hace a mí no me convencen mucho, pero sin embargo es, yo creo que interesante, es promisorio, y creo que es de las cosas interesantes a tener en cuenta. Una segunda cuestión es el tema de los estudios de equidad social con salud y otros indicadores. Y ahí Oscar citaba ayer este libro, The Spirit of Level, de Richard Wilkinson y Kate Winslet, que básicamente se ha convertido en un bestseller, ¿no? Y donde hay esta altísima correlación entre desigualdad económica y problemas de salud, falta de educación, homicidios, gente en la prisión y tantas otras cosas, ¿no? Es un libro que tiene problemas. Carlas Montaner ha hecho un artículo muy bueno sobre esto, diciendo que está muy bien lo de Wilkinson, pero no habla de política, no habla de clase social, no habla de las causas, en fin, no hay tiempo para entrar en nada de esto, pero solo por citarlo. Hay el tema de la huella ecológica, y tampoco me entretengo, ya se ha citado cosas, etcétera, tenía aquí un poco de explicación.
este ejemplo de la huella ecológica y un cartograma que muestra pues de qué estamos hablando. Sí, no me resisto a poner el roto, ¿verdad? Porque el roto siempre al menos es un momento de... tiñeron el humo de verde como aportación a la lucha contra el cambio climático. Algún día la incitación al consumo será delito ecológico. Y el último ejemplo que quería poneros es, también se citó, el índice llamado, y ojo con las etiquetas, del progreso genuino, ¿verdad? Que también es interesante, pero que, porque muestra, como vemos aquí, comparado con el PIB per cápita ha ido creciendo, creciendo, a partir de los años 70, el índice del progreso genuino, que no voy a entrar aquí en detallar por falta de tiempo, pero tiene elementos de equidad, elementos ecológicos, etcétera, interesantes, no aumenta, sino que se mantiene. De hecho, es interesante también porque hay dos partes en Estados Unidos que han adoptado este indicador. En Maryland y Vermont han utilizado o han propuesto, y ahí tenemos las páginas web, para indicar que quieren utilizar esto como una medida alternativa al PIB. Es un indicador interesante. En el artículo muy reciente, yo creo que de hace apenas unas semanas que se ha publicado, en 18 países, comparando todos estos indicadores, el índice de progreso genuino, el PIB, la huella ecológica, la biocapacidad, el desarrollo humano, la satisfacción y el Gini. Y entonces hace ahí como una batería amplísima y complicada de intentar ver qué pasa ahí. Entonces eso hay que mirárselo con mucho detalle, con mucho ojo. Simplemente decir, porque no hay tiempo para entrar en ningún detalle, pero decir, por ejemplo, que el único país rico que sale, digamos, muy parecido el índice genuino y el PIB es Japón. ¿Y por qué Japón? Bueno, por algo que es esencial y que ahora en la última parte de la exposición rápidamente voy a intentar explicar. Y es que, para bien o para mal, no podemos hacer un índice de países aisladamente sin tener en cuenta la relación de cada país con el resto del mundo. Porque Japón, pues sí, claro, importa montones de petróleo, importa montones de cosas, entonces que esto no lo vamos a tener en cuenta, no vamos a poderlo analizar. Uno tiene que pensar en el tema del colonialismo, uno tiene que pensar en muchas cosas que pasan en África. Claro, si analizamos un país y solamente con sus indicadores, y aquí yo tengo una magnífica ecología y no estoy diciendo nada sobre todas las políticas de lo que estoy haciendo en África, pues mira, así cualquiera, ¿verdad? O sea, bueno, acabo. Me salto un poco, pero perdón, antes de acabar, y solo por citar esto, estos son de esos 18 países, todos los indicadores ligados al PIB per cápita, todos en aumento, en unos mucho, en otros menos, en Estados Unidos el país que más en los últimos años. Estos son los índices de progreso genuino, mucho más estables. Es la primera vez, creo, que tenemos, no para unos pocos países, sino para bastantes, 18 países, esa estabilidad en las últimas décadas, o sea, se puede confirmar este tema. También el estudio cita una cosa muy interesante: la correlación entre el PIB y el índice de progreso genuino se detiene a los $7,000. Hay una correlación alta, pero a partir de los $7,000, aunque sigas aumentando el PIB, el índice de progreso genuino ahí se corta. Antes no, pero a partir de ahí sí se corta, ¿verdad? Y eso es interesante también para pensar. El artículo dice que pudiendo distribuir en forma equitativa la riqueza en el planeta, suponiendo que hubiera una población de 9.600 millones de personas que se puede alcanzar quizá en el año 2030 o 2035, de aquí unos quizá 20 años, podríamos sostener la cosa, podría haber una situación de sostenibilidad con un PIB per cápita de $7,000, que es aproximadamente el que tiene ahora Argelia, creo. Bueno, entonces, por último, en relación con esto, un estudio también reciente que estuve ojeando, y esto hace muy poquito, resulta, y eso es, hay que mirarlo con calma, resultaba que ajustando, quitando del indicador el tema de la equidad económica, el indicador se parecía, el índice de progreso genuino se parecía mucho al PIB, lo cual parece que no captura demasiado el tema ecológico. Pero en fin, esto es una nota a pie de página que... Bueno, espero no haber creado demasiada confusión en todo esto, pero para acabar, unas reflexiones rápidas
que tienen que ver con algunas cosas. Una, los indicadores son fundamentales para legitimar la situación y lo que ocurre en el mundo, igual que las palabras, ¿no? Los políticos son magos de las palabras y los publicistas, ¿verdad? Entonces, los números también, los números reflejan y nos los acabamos creyendo. Si tienen unos cuantos decimales, todavía nos los creemos más, ¿verdad? Entonces, son fundamentales para ver la situación, para legitimarlo, pero para también intentar ver otra realidad, otro mundo, ¿no? En segundo lugar, hay indicadores que sobran, y hemos visto algún ejemplo, y hay indicadores que faltan. Yo traía a colación uno que desarrollamos en nuestro grupo de investigación, llevamos muchos años trabajando en esta línea de precariedad laboral, y con varias tesis doctorales, pues un indicador que tiene que ver con el análisis de la precariedad laboral. Podemos hablar de la precariedad laboral, pero la pregunta es ¿cuánta precariedad laboral hay en España? Nadie lo sabe, porque resulta que se están reduciendo los contratos temporales, y ese era el indicador de precariedad laboral hasta hace unos años, pero eso no ha reducido la precariedad laboral. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, ese indicador validado, estudiado, una tesis doctoral, etcétera, nos decía, por ejemplo, que en el año 2005, pronto vamos a tener datos para el 2010, o sea, ya con la crisis, había un 48%, sin contar trabajadores informales y otras situaciones, digamos, básicamente trabajo asalariado, 48% de trabajadores con precariedad, pero que iban desde un 20% entre, y eso es un tema importante, hombres españoles de más de 30 años profesionales, hasta un 90% en mujeres inmigrantes, jóvenes, y que me he dejado, bueno, no sé qué me he dejado, pero para intentar entender la gran... baja cualificación, sí, obreras, digamos. Bueno, según la de esto de Albert, no, pero nada. Entonces... Que se confunde cualificación. Sí. Tercer punto, indica. Por eso lo que decías antes, ¿no? Indicadores que sirven para hacer rankings poco útiles. He citado el índice de desarrollo humano. Bueno, resulta que Estados Unidos está el tercero del índice de desarrollo humano. Entonces, Estados Unidos, que tiene una esperanza de vida baja para un país rico, muchas desigualdades, explotación laboral, precariedad sin fin, ejército más poderoso del mundo, gasto petrolero ingente, como se nos ha dicho, golpes de Estado en todas partes del mundo, control orwelliano, esto esté en el tercero, pues resulta que como resumen de índice de desarrollo humano no es muy edificante, ¿no? O sea, en jugar a fútbol, sí. Los países no son homogéneos, no están aislados. Ahora, hace un momento lo intentaba resumir, os pongo un solo ejemplo que tiene que ver con otro de los desastres de salud pública que ocurrió en los años 90 en muchos países africanos. Entonces, estudiosos de la salud pública, con su mirada de estilos de vida, con su mirada biológica y tal, decían, bueno, ¿qué pasa ahí en África? ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué baja tal? Pues será el SIDA. Bueno, sí, el SIDA, pero el SIDA no cae del cielo, el SIDA cae de alguna parte, ¿verdad? Entonces, resulta que eso tiene que ver, mirándolo un poquito con calma, básicamente con los programas de ajuste estructural que tuvieron lugar de forma masiva a finales de los años 80, principios de los años 90, en muchos países africanos, quedándose sin recursos, tuviendo que privatizar no sé qué. Claro, si te quedas sin recursos, no puedes hacer campañas, no puedes hacer nada. Finalmente, lo que produce eso es una debacle de salud pública que se refleja en la esperanza de vida, que es la punta del iceberg de todo lo que ocurre en la salud pública, ¿no? Construir indicadores con base científica y política apropiada. Bueno, el tema también que citaba, el tema de la complejidad, la transdisciplinariedad, todas estas cosas, pero también la participación. Creo que para construir indicadores la población, o al menos parte de la población, también debería tener la suficiente información como para estar informada y generar también sus propios indicadores, ¿no? Y esto se puede decir de muchas maneras. Eso de tener como decía el gran estadístico John Tackey, es mucho mejor tener una respuesta aproximada para la pregunta correcta que tener una respuesta exacta para la pregunta equivocada, que es lo que ocurre en tantos y tantas publicaciones científicas, muchas, y los economistas son el ejemplo, ¿verdad?, con su matemática y tal. Pero también se puede decir, con el filósofo greco-francés que tanto también le gusta a Jorge, Cornelius Castoriadis, formular las preguntas correctas constituye la diferencia entre someterse al destino y construirlo, entre andar a la deriva y viajar, ¿no?
Hay problemas, y he citado algunos, con el tema de la salud, la calidad de vida, la buena vida. El tema de los bienes relacionales es importante, pero es problemático también. Y pongo el ejemplo de lo que ocurre en Facebook y eso de las conexiones amistosas y todas estas cosas. Lo diré, lo he puesto con unas palabras de Chomsky, ¿no? Conozco adolescentes que creen que tienen cientos de amigos cuando en realidad están muy aislados. Cuando escriben en Facebook que mañana tienen un examen, alguien les responde: espero que te vaya bien. Y que conciben eso como amistad. Todavía no he visto ningún estudio, pero pienso que la nueva tecnología está aislando a las personas en un grado importante, está separándolas unas de otras, ¿no? Bueno, este tipo de temas. Y otro tema relacional, eso por ejemplo de compañías en Japón que se dedican, no tienes amigos, pues bueno, no te preocupes, te creamos unos falsos amigos por unos días, ¿verdad? Y así pues no te sientes tan solo, ¿no? O esa película, ¿no? Esa película que es llamada La familia en la cual una persona para su cumpleaños creo que era, pues... invita ahí también de pago a una familia postiza para también estar acompañado. Bueno, pues este tipo de temas, pensemos en ellos también, porque son temas que no podemos olvidar y que desde luego desde el punto de vista del estudio hacen complicada también quizá la cosa. Y casi para acabar, los problemas de las mediciones objetivas y subjetivas. Este es un tema gordo, no es fácil, he puesto un par de ejemplos. La salud autopercibida está muy... Lo digo porque a veces nos podemos pensar que esto de la salud autopercibida es un chollo, ¿no? Me preguntamos, medimos y ya está. Bueno, ojo, porque las encuestas tienen muchos problemas. La salud autopercibida tiene una alta correlación con la mortalidad, es decir, si tú dices que vas a estar mal, es más probable que te mueras antes, dicho rápidamente, pero no siempre, y hay variaciones y las investigaciones. Este es un estudio de Inglaterra que muestra que la cosa no es tan fácil. O por ejemplo, otro ejemplo, el tema de la hipertensión. Una cosa es sentirse o decir o creer que tienes hipertensión y otro poder medir la hipertensión bien hecho, que no es fácil tampoco, en un estudio de forma objetiva, y puede haber ahí discrepancias y problemas, ¿no? Bueno, acabo con dos cositas muy rápidas, y lo siento por la extensión, pero hoy ha sido una tarde larga. Es necesario, decía John Berger, tener una visión interdisciplinar de lo que está sucediendo, porque es necesario conectar esos campos, un poco también lo que vamos a intentar o estamos intentando en Trapos Ginstrand 2, ¿verdad? Que institucionalmente se mantiene separados. Toda visión que intente conectarlos será necesariamente política. La condición esencial para pensar en términos políticos a escala global es ver la unidad del sufrimiento innecesario que existe hoy en el mundo. Ese es el punto de partida. Otro ejemplo, cosa del roto, ¿verdad? La última, el problema es que tenéis un nivel de vida muy por encima de vuestro nivel de conciencia. Eso liga con bastantes de las cosas que hemos discutido, creo. Y para acabar, y también proponer algo, citaba Jorge a Manuel Sacristán, y en el debate salía lo de las brigadas móviles y las luchas y la resistencia, muchas cosas, pues acabo con una frase de Manuel Sacristán que también pues viene bien quizá para todo lo que estamos comentando. Yo creo que en esta sesión, pero creo que en muchas otras de las sesiones. Esta es una época, decía Manuel Sacristán, en la que la acción principal es lo que podríamos llamar, lo que Gramsci llamaba acción capilar, no grandes proyectos espectaculares de fundar partidos o de fundar empresas, sino meterse como vasos capilares en todas partes y en todas partes ir contando las cosas, dando información e intentando presionar sobre la racionalidad que importa, la racionalidad de los valores, es decir, la racionalidad moral y social. Esa acción capilar es la que hoy en día, aunque parezca mínima, me parece la más importante. Bueno, con esto acabo y siento haberme...